Bueno, a todos chicos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy se viene nueva info, ¿vale? De Ark. Se acaba de actualizar lo que sería la animación, ¿vale? Y bueno, pues aquí la tenemos. Ha cambiado muchísimo, muchísimo, ¿vale? Hasta todo rojo, como aquel que dice, ¿sabes? Quitando lo que es la parte esta de aquí, las columnas estas, lo demás está todo como en rojo, ¿vale? Ahora lo vemos bien. El rayo, por ejemplo, también está en rojo. Tiene, como ahora está como mucho más potente, tiene, de hecho, aquí al final se están creando como una serie de aros, ¿vale? Y han aparecido nuevos textos, ¿vale? Este sigue siendo el mismo. Lleva como 3 días siendo el mismo, pero por ejemplo, esto ha cambiado, esto también ha cambiado, ¿vale? Ahora aquí ya esto también ha cambiado. Han aparecido también nuevos textos, ¿vale? Que los tengo traducidos y os comentaré qué es lo que significa. Aquí pondría lo mismo, conexión segura AP, ¿vale? Y nos pondríamos lo que serían los diferentes textos, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos, seguimos teniendo aquí lo que es el holograma del hombre, ¿no? Que se va cambiando a lo que es la mujer y tal. Antes este holograma aparecía aquí, pero ahora lo han cambiado, aparece aquí. Y podemos ver que hay aquí como una diferentes variedades de humanos, ¿no? Como podemos ver, uno más pequeño, otro más grande, mujeres, hombres, uno más robustos, ¿no? Tal. Tenemos aquí una cadena de ADN. Vale, tenemos aquí como un sonido, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos aquí como una especie de sistema, no sé bien, ¿vale? Un holograma. Y, por ejemplo, aquí tenemos como una especie de esquema que me llama bastante la atención la parte de abajo porque parece como una A de Ark, ¿vale? Y en esta parte aparece como una especie de cubo, ¿no? Un rectángulo, mejor dicho, ¿no? Que se va como deformando, ¿no? Y se van creando ahí como una especie de montañas o algo así, ¿vale? Y como una mano, ¿no? Como que una mano creadora, ¿no? O algo así, ¿eh? Y está ahí como creando, ¿no? O deformando. Y, por ejemplo, una cosita nueva que también ha salido es el texto este. Este texto aquí giratorio, ¿vale? Es el mismo, ¿vale? Pero duplicado, igual que sale aquí. Pues igual. ¿Vale? Y ahora os voy a comentar todo lo que significa todo, ¿vale? En la parte en la que estaría el humano, ¿vale? Pone modo de simulación de muestra cooperativo. Y en el otro texto pone protocolo de mantenimiento de muestra actualizado. Si nos vamos a los esquemas, hasta la zona de los esquemas, eso pondría directiva del sistema host actualizada, esquema de resolución actualizado. Y si nos vamos a lo que es la parte de la mano, pondría cambio de actualización 72, 4. EA 9458 ED 40 FBF. Que si recordamos, chicos, sería la clave pública de Elena Walker. ¿Vale, chicos? Y pone verificado. Y en el otro texto pondría condiciones ecológicas predictivas. Que quiere decir que son predecibles, ¿vale? Y la frase que está en modo rotatorio, ¿vale? De rojo, que no eras capaz de traducirla. Vale, menos mal que Webful Macabre lo ha traducido y significaría espécimen, subsistema, guardián. Bueno, chicos, ¿qué pensáis respecto a lo que está sucediendo? Yo creo que es como que Elena, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan, vale, voy a decir un pequeño spoiler. El que piensa, el que sale en las notas del que piensa, el Homo Deus, sería Elena, ¿vale, chicos? Para aquellos que no lo saben, ¿vale? Os lo comento. Elena es el Homo Deus, ¿vale? Porque en Extinction consiguió ascender. De hecho, quien se haya visto la cinemática final de Extinction verá que hay una persona, ¿no? Una chica que digamos que nos guía y nos explica un poco de qué va todo, ¿no? Cuando la escena que se están cayendo las arcas y tal, y esa chica sería Elena, ¿vale? Y no sé, parece que como que ha habido un error, ¿no? Hubo un error en el sistema y bueno, ahora está Elena ascendió. Y parece que Elena se está aquí, está tocando para aquí cosas, ¿no? Se está como metiendo el sistema y está haciendo para aquí cosillas. Y pues bueno, está, no sé muy bien qué es lo que pretende. O sea, ahora mismo la autorización, como dice aquí, la tiene Elena. Parece que Elena intenta manejar el sistema. Me hace gracia porque el sistema está como en rojo, como que el rojo está asociado como a peligro, ¿no? A, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? No sabemos si es que Elena se está aquí como, está manipulando lo que es el sistema para acceder a él, o sea, y poder manejar el sistema a su beneficio, ¿no? Para
para lo que ella quiera hacer, ¿vale? Porque el sistema tiene un protocolo, ¿vale? Tiene una serie de cosillas que, bueno, como he dicho, el sistema no es perfecto y si hay algún fallo o alguna cosa y Elena intenta repararlo o intenta hacer o crear algo o lo que sea para solucionarse el fallo, pues, ¿qué pensáis vosotros de esto, ¿no? Esto parece que es la mano de como el Homodeus, ¿no? Creando aquí algo, ¿sabe? Como teniendo el poder de algo en concreto. No sé si es que está teniendo como el poder para el tema de crear las arcas, porque esto me recuerda un poco como a un montículo, ¿no? Como que está creando montañas y tal. Eso me recuerda un poco como que está aquí creando arcas o algo de eso. No sé, no sabemos si lo que quiere crear, por ejemplo, Elena es como lo que es el enlace, ¿no? El enlace seguro a AP y lo está creando. Ya poquito a poco, dentro de 2 días, el miércoles, volverá a salir información nueva y ya sería el miércoles el último día porque después ya el miércoles, no, el martes, perdón, el martes sería cuando saldría la última información y el jueves ya saldría algo. Yo espero que salga algún teaser, que salga alguna imagen, algo que nos diga de qué va todo esto y qué está pasando porque nos están creando muchísimo hype. Se lo están como todo currando mucho para que después no sea nada y que nos decepcione bastante. Así que espero que sea un nuevo DLC, un mapa de pago, como nos lo estamos oliendo hace ya tiene bastante tiempo. Y que sea la leche, o sea, que sea la leche. No sabemos bien cómo lo van a plantear, porque en Extinction, chicos, las arcas cayeron. Y según las notas del que piensa, de Elena, dice que cuando las arcas caigan, digamos que los humanos, también supongo que la fauna, vamos a tener una única vida. ¿Vale? Porque nosotros somos clones de clones de clones. Cada vez que morimos, sacan un clon nuestro con nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestros recuerdos, se lo pasan a ese clon y volvemos a renacer. Por eso en el juego, si nos mata un megalodón o nos mata cualquier bicho, volvemos a renacer, ¿vale? Desnudo y tal, pero con un código de personaje. En plan, si vosotros vais al inventario y veis el artefacto que tenéis en la mano, ¿vale? Lo que es en la muñeca, veis que tenéis un código diferente al anterior, ¿vale? Sois un clon nuevo. Pero al parecer, al caer las arcas del cielo a la tierra, porque tú cada vez, el sistema, cada vez que genera un clon, gasta energía, ¿vale? Entonces digamos que el sistema necesita energía para que cuando las arcas caigan, pues volver a, pues digamos que a repoblar todo lo que es la tierra y tal. Entonces, el problema es que, claro, la poca energía que hay se va a utilizar para repoblar la tierra, entonces ya los humanos vamos a tener una vida, una única vida. No sé cómo va a plantearlo eso Wildcat. La verdad, no lo sé. No lo sé, porque estamos tan acostumbrados a que morimos, nos mata cualquier bicho y renacemos. Como un clon. ¿Vale? Pero renacemos, entonces no sé muy bien cómo lo plantea Wildcat, la verdad. Tengo curiosidad y tengo miedo de que Wildcat la cague, ¿no? Y que haga alguna cosa que se cargue Ark, ¿no? Que se cargue el juego, ¿no? Porque el juego es la leche y estoy un poco que a ver qué van a hacer, ¿no? Ya lo veremos este jueves. Vale, a ver qué hace. Y nada, chicos, a ver qué pensáis ustedes, qué está pasando aquí, ¿no? Yo creo que es eso, que Elena está metiéndole mano al sistema para hacer algo, conseguir algo en concreto, algo que esté relacionado con el nuevo DLC, con el Génesis, ¿vale? Con el mapa Génesis, ¿vale? Que sería como el final o el origen de algo nuevo. Es que no se sabe muy bien qué va a hacer Wilka, así a partir de aquí va a sacar como una serie de. Va a sacar como otros pases, ¿vale? Otras es un pass. ¿O qué? Porque esto, chicos, Génesis puede ser tanto el final de todo, que se acabe Ar ahí, o puede ser el inicio de otro Season Pass. Vale, entonces estamos ahí como de a ver qué pasa, ¿sabes? Así que nada, chicos. Toda la información que vaya viniendo, os la iré diciendo y nada. Si os gustó, dale like, suscríbanse, ¿vale? Nos vemos. Adiós.